Mira esto. Súbete a la barca, chico. Es su hijo y ni siquiera le dice, lo trata con su nombre. ¿Aún quieres que lo ate a la barca? Chico. Chico, otra vez. Deja eso ya. Vale, el viaje, los árboles marcados. Sigue el río corriente abajo, vamos allá. ¿Padre? ¿Qué? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto. Todo es distinto, chico. No le des muchas vueltas. Sí, señor. La verdad, gráficamente el juego es espectacular. Es muy bonito. Era el último. Es la madre ha muerto. Vale. He aquí que veo a mi madre. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman.
He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Está lista. Vuelve a casa. Eres libre. Para eso era el tronco, la van a quemar. Es un entierro vikingo. Lo siento. Aprieta. Este cuchillo era de ella. Ahora es tuyo. ¿Te enseñó a cazar? Lo que sabía. Muéstramelo. ¿Ahora? Ahora. ¿Es que Kratos no ha criado a su hijo o qué? Si es su madre la que le enseñó a cazar, a lo mejor él no estaba aquí. ¿Qué cazaré? Vas a cazar venado. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo. Por aquí. Caza con Atreus. Padre... Bueno, antes de... ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje. ¿Y luego iremos a la montaña? Depende de ti. Caza. Vale, antes de seguir... ¿Has encontrado? Huellas. Jo, si me deja... Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Vale. Quiero mirar... Esto no. Aquí, esto es lo que quería mirar. Quiero mirar... ¿Cómo es el juego? A ver, tenemos armas... De ataque, de defensa y de largo alcance. Tenemos armaduras... Árboles de habilidad... Un mapa... Las misiones. Vale. Misiones del viaje, favores, tareas, mapas del tesoro y hallazgo. Supongo que el mapa irá apareciendo a medida que camine. Un códice y un bestiario. Vale. El saber y el bestiario. Y recursos. Objetos especiales y recursos. Vale, las armas parece que tengo algo.
No sé si esto es normal, que tenga de entrada tantos escudos. Algunas armaduras pueden tener hasta tres ranuras de encantamiento. Vale, las armaduras se pueden, le pueden poner gemas. Tengo una gema. Más dos de defensa. Bueno, la voy a poner, ya que está ahí. Espero que se puedan quitar. Cambiarlas por otra. ¿Qué más? Guantelete. Y un talismán. Y armas, también puedo tener tres armas. Vale, pillado. Ahora vamos a empezar a ver. Explora el mundo para encontrar recursos valiosos. Tengo plata. Chico, mira estas. Casi. Pero no son de venado. ¿Ves? Las puntas son anchas. ¿No lo ves? Tu madre te enseñó bien. Sí. Vale, él va por ahí arriba, así que yo voy a explorar la parte esta de abajo. Ah, un cofre. Más plata. Objetos perdidos. Nuevo conjunto de hallazgos. Juguetes perdidos, uno de cuatro. A ver. Iré a explorar. Hemos encontrado este pequeño juguete cerca de la casa. Yo tenía uno así. Supongo que el que escribe todo esto será Atreus. Dudo mucho que Kratos escriba estas cosas. Yo tenía uno así, creo que puede ser parte de una colección. Si encontramos más, quizá tengan algo de valor. Vale, pues lo que tenemos es cuatro juguetes. Aquí está, uno de cuatro. Aquí tenemos todo Midgar y aquí tenemos la región. ¿Más huellas? Sí, pero demasiado redondas. Podría ser un jabalí. No sé si he explorado toda esta zona. Por ahí sí, yo creo que ya está todo este. Todo esto está. Uy, ¿y ahora qué? Vale, pulsa espacio para saltar el desnivel. Bien, podemos saltar, pero Por solo aquí, en chico. puntos, en los puntos correctos. Oh. No salta en cualquier sitio. Espera, huellas de ciervo, frescas. Por aquí. Ahí está, ahí tienes el venado. ¡Ahí está! Calma, chico. Lo siento. Se trata de cazar, no de perseguir. Sí, padre. Vale, por aquí nada, vamos a seguir. Ahí hay una cadena.
Pero hay que dar toda la vuelta. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Aparta. Pulsa 1 para equiparte con el hacha Leviatán. Y control izquierdo para apuntar y lanzar, vale. Vaya. Vamos. Vaya. Y R para recuperar el hacha. Ahí está. Pues espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora estará alerta. No dispares. No dispares. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. ¡Mi arco! ¡No! ¡No estás listo! ¡Atrás! Ataque rápido y ataque fuerte, vale, lo de siempre. Una nueva tarea, a ver. Rechaza 25 ataques, 50 o 100 y destroza 10 enemigos congelados, 20 o 30, vale. Y aquí matar a 10 Drow. 100, 200 y 400 y aquí matar hasta 1000 enemigos, vale. Y tenemos... Aquí están. Drow. Madre decía que los Drow eran guerreros que habían muerto, pero cuyas almas eran demasiado obstinadas y coléricas como para dejar de luchar. Tras pelear con la Valquiria, que va a recogerlo, devuelven la vida a sus cuerpos y transforman y retuercen su apariencia anterior en algo diferente. Madre también me dijo, ves, es Atreus el que escribe esto, madre también me dijo que puede volver con formas y tamaños muy distintos y que tiene algunos poderes especiales. ¿Drogur? Pero si nunca se acercan tanto a nuestro bosque. No te pares. Vale, tenemos tres caminos. Son piedras de salud, perfecto. Si él va por ahí, prefiero ir por los otros caminos antes. El ciervo está por aquí. Veo más huellas. Sí, pero por aquí seguro que hay cosa. Podemos seguirte. Ahí arriba y por ahí también.
La cadena tiene que estar por ahí. Ojo con el borde, chico. Mira, la cadena está ahí. Seguro que está por ahí arriba. Uy, ¿qué hay aquí? ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Detrás de ti! Me van a matar. Me van a matar. Vale, no sé si he cogido un nivel demasiado difícil. Bueno, aunque acabo de empezar, ya me acostumbraré. ¡Lobos! ¡A tu izquierda! ¡Mira a la izquierda! ¡No! ¡Arriba! ¡Lobos! Puede usarlo. Nosotros sí. Vale, el bestiario está actualizado con los lobos, supongo. Lobo rabioso. Siempre he admirado a los lobos. Pero los que hemos encontrado nos atacan nada más vernos, así que probablemente tengan la rabia. Creo que solo somos comida para ellos. Sé que se trata de matar o morir, pero no deja de ser hermosos a su manera y matarlos me entristece. Menos mal que padre no leerá esto. Solo tenían hambre. ¿Qué? Los lobos no eran malos, solo tenían hambre. Sí, supongo que sí. Segundo juguete. Un caballo. ¿Por ahí se puede ir? No. No. ¿Podemos estar aquí? Este cofre está sellado con magia rúnica. Encuentra y resuelve los tres sellos para abrirlo. Hay tres sellos abajo. Uno es este. No se coge. Ah, hay que romperlo. Vale. Aquí hay otro. Y ahí hay otro. Y a ese no voy a llegar, pero...
Listo. Manzana de Idun. Legendario. Has recogido una de las tres manzanas de Idun que necesitas para aumentar tu salud máxima. Vale. Las manzanas de Idun son el alimento favorito de los dioses. Encuentra las 9 manzanas en cofres cerrados con magia repartidas por el mundo. Cada 3 que recojas aumentará tu salud máxima. O sea que solo se puede aumentar 3 veces la salud. Pues ya está, ahora sí, vamos a seguir por el camino, por el correcto, en teoría. ¡Ahí arriba! Ha ido al templo antiguo, pero madre me dijo que no entrara allí. Hacemos lo que queremos, chico, sin excusas. Se tiene que poder ir hasta ahí, de alguna manera. Mira, hay cosas abajo. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Hay una cueva. Ahí hay una cueva. Tiene que ser desde dentro. Mira. ¿Me devuelves ya mi arco? ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme. Ahí abajo se puede... Vale, pero no salta abajo. Tiene que haber una manera de bajar. Con madre muchas veces. Pero tú nunca quisiste llevarme. ¿Por qué ahora? Era su deseo y ya iba siendo hora. Vale. ¡Ay, más bicho! ¡Mira, Drogur! Durante el combate aparece una barra de salud sobre el enemigo cuando reciba daño o Kratos lo tenga como objetivo. Contra la pared, espera, ahora lo leo. A ver, ¿qué nueva tarea era? Contra la pared. Cuelga unos cuadritos. Clava 10 enemigos a la pared, vale. 10, 20 o 30. Y el bestiario está actualizado, pero esto no lo teníamos ya. Ya lo teníamos.
Algo tiene que abrir esa puerta. Pues sí, algo tiene que abrir esa puerta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí también puedo... No pasa nada. Hay que tirar primero. Se abre. Vale, ya veo. Se congela. Genial. Vale, pero... Ahí esta se abre también. Eso es para poder salir, por si me quedo dentro. ¿Qué más? ¿Algo más se ha abierto? ¿Algo que pueda hacer desde aquí? Ven. Aquí estamos. Vale, aquí es... Bueno. Lo atraviesa todo. No lo has hecho adrede, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ah, un dragón. Vale. Quería que era algo nuevo. Esperaba que hubiese un troll debajo de ese puente. No estás preparado para un troll. Lo sé, era... Vale, ¿por qué se repite bestiario actualizado? Sí. Ah, es un consejo lo que acaba de añadir, a ver. Eso no lo había leído. Ah, se añaden consejos. Los drow luchan con armas peligrosas, pero no tienen una técnica muy depurada, a diferencia de padre con su hacha. Si atendemos a sus movimientos, será fácil esquivar o bloquear sus ataques. Los lobos suelen cazar en manada e intentan rodear a su presa. Padre debe intentar mantenerlo delante de sí y dejar que yo atraiga su atención. Vale. El tercer juguete. Y nada más por aquí. Vale, lo de siempre, si él se va por ahí, prefiero ir por esta parte. Creo que es por aquí. Vale.
Vale, eso tiene pinta de explotar. Lo sabía. No sé si en este juego rompiendo cosas salen objetos de dentro o no. Parece que no. Que romper cosas es solo para romper. ¿Y esto qué es? Chico. Mira, Skull y Hatch, los gigantes lobo que persiguen al sol y a la luna. ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Qué ocurre ahí al final? ¿Se comen el sol y la luna y todo el mundo se pone a luchar? Nueva tarea, más que un mito. Cada santuario cuenta una historia de un gigante legendario. Encuentra todos los santuarios Jotnar. Los gigantes dejaron santuarios que cuentan parte de su historia. Me gustaba mucho cuando madre me contaba estos relatos, a ver cuántos encontramos. 100 puntos de experiencia por santuario y 6.000 si los consigo los 11. Skull y Hattie. Los gigantes lobo. Skull persigue al sol y Hattie a la luna. ¿Qué pasa cuando alcanzan a su presa? Un combate descomunal. Odín, Thor, la serpiente del mundo, podría ser. No, no suba. Padre, mira. Espera a mi señal. Relájate. No pienses en él como un animal. Solo es un objetivo. Despeja la mente. Afianza el pulso e inspira. Ahora, tensa hacia la barbilla. Elige un punto y céntrate en él. Relájate. Vale, mantén... La presa está ahí. Tensa. Control izquierdo y pulsar a Atreyu para ayudar a apuntar. Planta los pies. Afiánzate. ¡Le di! Bien. Sí, sigue vivo. El cuchillo. No, acaba lo que empezaste. Puedo.
Yo... ¿Lucharás con eso? No hay otra opción. ¿Qué es eso? Un troll. Pulsa F para ordenar a Atreus que dispare flechas. Mantén pulsado el control izquierdo y luego pulsa F para apuntar a un enemigo concreto. Los enemigos estarán distraídos atacando a Kratos cuando sufran el flechazo, ¿vale? El número de flechas que puede disparar Atreus se muestra en la esquina inferior derecha. Cuando se acaban, tarda un tiempo en recargarse, ¿vale? Vale, avísame y dispararé. ¡Cuidado! ¡Le rebota! Estoy.
Se le podré romperle el arma. Ese sí le ha dado. Chico, ¡nada! ¡Mírame! ¡Mírame! Chico, mírame. Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. No he estado enfermo desde hace mucho. Puedo hacerlo. Está enfermo. Tú. Algo le pasa. Estás listo. Vale, no he mirado si puedo comprar alguna habilidad. $500. Vale, mínimo son 500.
De aquí 1000. Ah, aquí hay uno de 500 también. Estoy listo. No digas nada más. Volver a casa. Nueva tarea de asesinatos. A ver. Cacería de trolls. Matar 3, 6 y 10 trolls. Y tenemos el troll en el bestiario, ahora sí. Creo que el troll que combatimos era Dawi Kammar. Dios, qué difícil. Madre siempre me contaba historias sobre él para asustarme si me alejaba de casa. Creo que estaría orgullosa de mí, pero padre, solo porque me enfadé un poco, piensa que no estoy listo. Sí, claro. Le acabo de ayudar a matar a un troll, y sé que estoy listo. Madre me contó muchas historias sobre troles. El nombre de este significa Mercader de la Muerte. Llamándose así, tiene que haber sido muy malo. Me alegro de que lo matáramos. Acá se va por aquí. Y aquí nada más, ¿no? Vale, volvemos a casa. Aturdir enemigos. Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo. Al atacar a un enemigo de forma continuada le causará daño de aturdimiento y la barra se llenará. Cuando esté completa el enemigo quedará aturdido. Usa botón central para agarrar a un enemigo aturdido. Bien. Las flechas y los ataques sin armas causan más daño de aturdimiento. Kratos puede cambiar los ataques sin armas lanzando el hacha o guardándola. Me he dejado el hacha atrás. Algo ha marcado en el mapa, ¿qué es? Entrada, cámara oculta. No puedes abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Vale, parece una entrada de hielo. Y aquí hay un par de antorchas apagadas. ¿Habrá que encenderlas de alguna manera? ¿Las antorchas? No me gusta que esté el blanco fijado. ¡Ah!
Es de hielo ahora. Algunos enemigos son resistentes al hacha Leviatán. ¿El hacha no funciona? Pues a base de puñetazos. Nueva tarea de asesinatos. Vamos a ver la nueva tarea. Bueno, tenemos el bestiario, que no sabemos lo que es. ¿Qué es esa cosa? Parecía un ladrón, pero su voz sonaba tan extraña, ni siquiera padre sabe lo que es. Y teníamos también tareas, ¿no? Ladrones, es esto, matar ladrones. Encuentra más de estos soldados de infantería corrompidos explorando concienzudamente las tierras que atravieses. Consulta el bestiario para obtener información sobre cómo derrotar a estos enemigos. Bueno, será cuando me enfrente otra vez a ellos, se añadirán cosas nuevas al códice. Yo que en el bosque hay algo distinto. Y yo te he dicho que te calles. Vale, nada nuevo. Vale, volver a casa, ya estamos en casa, ¿no? ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Se quedó totalmente calcinada la madre. No ha quedado nada, ni los huesos. Eso es raro, eso no es normal. Que no queden ni los huesos. Entra, chico. Sabe nada. ¿De qué está hablando? Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas, si la usas. Está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! Thank you.
La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. ¡Sé quién eres! ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico, bajo el suelo, ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante, baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande, pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. ¡Al fin! Pero ha aguantado el puñetazo, ¿eh? Vale, no es lo que parece. ¿Qué es este tío? ¿Un dios nórdico o algo así? ¡Qué increíble decepción! Ya no tiene las heridas. ¡Vamos, pelea! ¡Inútil! Dime lo que quiero y el dolor parará. Así de fácil. ¿Por qué hay dos caras? ¿Eh?
¡Márchate! ¡He tocado un nervio! El árbol. Dale con el árbol. ¡Hala! ¿Quién escondes? Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. Se cura. Uf. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. No quieres hablar, ¿eh? Y yo estoy hecho polvo. Bien, quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. Ira espartana. ¿Quién es? ¿Quién tienes que pueda encontrar? Averigüémoslo. Inútil. Sigue cubriéndome. Bueno, al menos me he curado. Estoy perdiendo el tiempo. ¡Muy mal genio! ¡Inútil! ¡Sigues aburriéndome! ¡Hala! Le va a tirar toda la roca encima. Este no está muerto. No está muerto, ya verás. ¿Ya te marchas? Cuando di me un dios, solo quería respuestas. Pero tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo cederá. Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. Vale, supongo que tendré que subir, pero no. Probado de sobra. No puedo bajar. Así que solo queda subir. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así.
nada. Pero tú lo sientes todo y sigues intentándolo. No soy... Vale, también se cura. Perfecto. Si hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así. ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡Ah, me pilló! ¡No siento nada! ¡Nada! Lo hice tarde. ¡Acabaré contigo! Me mató. Vale. ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡No siento nada! ¡Nada! Venga, ahora sí lo mato. ¡Ey! ¿Por qué no saco el escudo? A ver si la tercera ya es la vencida, ya. No se volverá otra vez a curar. Ahora sí lo mata, aquí lo mata. Esperaba que fueras un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada. ¡Imposible! Ni siquiera sabemos quién es. Supongo que más adelante nos enteraremos de quién era este. A no ser que no esté muerto, de verdad. No me extrañaría que apareciera más adelante. ¿Quién sería? ¿Me conocía? ¿Conocía mi pasado? Me han encontrado después de tanto tiempo.
Fey, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Para eso lo está preparando. Para llevar las cenizas de su madre a la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Pero imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido. Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señor. La montaña. Va a ser un viaje muy largo. Sí. Los árboles marcados. Está terminado ya esa misión. ¿Cómo ha pasado esto?